Bale, ba, egun hon, da eskerrik asko ona horbildu zarien guztioi, eta baita ere hor e, naiz eta hemen presentzia alki ez egon, eta batzutan kostetan da hori dimentzino hartzea, baina eh, webgunetik ba, jarraitzen ari gaitu zuen mundu guztiari eskerrik asko. Eta, bueno, ahora vamos a dar comienzo a una parte que en estas jornadas cobran gran importancia, y es... Tanto María, Joaquín, Alfonso han estado hablando del de puente entre la teoría y la práctica. Alfonso nos ha dado una gran lección de todo el enfoque metodológico y la parte más teórica del proyecto. Y, y ahora, como Joaquín apuntaba también en su presentación, vamos a presentar dentro de ese enfoque metodológico el caso práctico que estamos llevando a cabo en Urdaibai. Pero también somos conocedoras que en Euskal Herria hay otros. Eh, colectivos que estáis trabajando y actuando de forma muy práctica desde diferentes enfoques con el objetivo, con la visión de un bienestar de la comunidad. Entonces, eh, hay muchos colectivos para ello y hemos tenido que seleccionar a diez. Sabemos también que en el público estáis gente de otros colectivos a los cuales os agradecemos y esperamos que después de toda la ronda de presentaciones en la cual. Nos vamos a ir conociendo, poniendo caras y sabiendo cada cual desde qué enfoque se aproxima y qué acciones realiza, pues eh, un pequeño espacio de trabajo pues, para conocernos y ver qué, qué puede salir de aquí, si es que puede salir o no. Pero bueno, eh, simplemente el conocernos, ponernos caras y saber qué alternativas están dando en nuestro territorio, eso ya creemos que es un gran paso. Entonces, es que ricascó y sobre todo. También a las 10 personas que vais a estar ahora presentando vuestras eh, iniciativas, agradeceros el trabajo previo que habéis hecho. Que, que para que ahora sea algo dinámico, efectivo y que efectivamente luego nos dé tiempo a ese pequeño espacio de trabajo, esto se va a estar retransmitiendo en directo. La segunda parte, más interna, es, no va a ser pública, no se va a estar retransmitiendo. Entonces, bueno para que también pues, se genere un cierto espacio de confianza y podamos eh, trabajar y hablar entre nosotras mejor. pero eh, agradecer eso a las diez personas que vais a estar aquí el tiempo que os ha visto para adecuar las presentaciones al formato. Y, y bueno, por mi parte, simplemente intentar tranquilizaros porque siete minutos al final. Eh, aunque previamente pueda parecer un poco o de un poco de susto y los niveles de estrés aumenten un poquito, luego vais a ver que si os dejáis llevar y la presentación misma, como os decía también en los emails que hemos intercambiado, o por las llamadas telefónicas, eh, van a ir disminuyendo. Entonces, Bongui eh, eta bueno, Lenin eh, Gotán y Sangodogu. Parte Artus, eh, Parte Artus es, es un grupo consolidado de investigación en el ámbito de las ciencias sociales y, además de mantener una constante relación y colaboración con diversos agentes sociales, ha elaborado numerosos informes sobre distintas temáticas y también pues, ha asesorado e impulsado procesos y experiencias de, partici de participación ciudadana en el País Vasco y además, pues, ha desarrollado una importante labor divulgativa. entonces, para presentarnos esta iniciativa, tenemos aquí a igor raedo, a quien invito a que se acerque a la tril. y él es profesor de la universidad pública del país vasco. luego va a tener clases. entonces, para esa segunda parte, pues, nos va a seguir el resto de, de presentaciones en, por, por online, pero bueno. Eh, le excusamos, no hay ningún problema. Y para, para presentarnos este grupo de investigación, pues Igor, Naidos ¿no Unían. Vale, pues es que ricasco, me toca. Ah, es que ricasco, me toca inaugurar este modelo dinámico y pedagógico. Y bueno, no sé si tengo la duda de si a la, al de siete minutos se me cortará. El audio y la voz, o acabaré antes y no sabré qué decir, pero bueno. Eh, bueno, eh, en primer lugar, señalar que somos un grupo de investigación, que nuestro trabajo pivota sobre tres ejes: uno es el de la formación eh, y el asesoramiento, otro tiene que ver con la investigación académica, eh, y finalmente, una tercera pata es la que tiene que ver con la investigación eh, aplicada. Eh, los elementos y los aspectos que voy a abordar tienen que ver con las intervenciones aplicadas que fundamentalmente se han sostenido sobre procesos de desarrollo comunitario. Si bien es cierto que como grupo de investigación la mayor parte de la actividad que hemos desarrollado, especialmente en los últimos años, está más centrada en el segundo eje de una investigación de carácter académico y que, por lo tanto, yo mismo tendría dudas de caracterizar como participativa, aunque siempre intentemos que sea participada y que los discursos que estén presentes en estas investigaciones sean representativos de la sociedad. Pero el eje central sobre el que me voy a sostener eh, tiene que ver con las reflexiones que tanto desde el punto de vista de la docencia, de la investigación y del intercambio con otros y otros actores nos han permitido poder centrarnos en cómo abordar procesos de desarrollo comunitario. El eje fundamental sobre el que nos tenemos que situar es en qué mundo estamos y a partir de aquí mi visión es que nos encontramos en un contexto neoliberal que no solo viene caracterizado por eh, eh, dimensiones ideológicas o por la reducción del Estado, sino que sobre todo debe entenderse como una forma, como un nuevo arte de gobierno en el que desde la lógica de la precariedad se pretende que la ley de la selva se traslade a la ley de la vida. Desde esa perspectiva el neoliberalismo lo que eh, provoca es una ruptura del sujeto, rompe el sujeto convirtiéndolo en estas lógicas de precariedad, en una muñeca rota y además es una ruptura del sujeto colectivo en la medida en la que se rompen también las redes comunitarias. A partir de aquí muchas de las lógicas participativas se sostienen en eh, formas de acercarse que tienen más que ver con el mercado que con la propia vida. Desde esta perspectiva la participación la entendemos como un proceso de reconstrucción del sujeto. Tenemos que construir al sujeto para que el sujeto politice sus propios dolores, entienda que sus dolores no son dolores privados, sino que son dolores públicos como primer paso para que la resolución de estos dolores se sostenga sobre la rearticulación de las redes comunitarias. Si la modernidad fue el tránsito de la consideración privada de los problemas a su definición como pública, a partir de la cual se desarrollaron dinámicas y movilizaciones que crearon derechos sociales, el neoliberalismo está consiguiendo el efecto inverso, que la dimensión pública de los conflictos se interprete de forma privada. La palabra responsabilidad, eh, eh, sobre la base de la ruptura de, la, eh, de las eh, redes sociales. Así, solamente desde la reconstrucción del sujeto que sea capaz de reinterpretar sus dolores como dolores políticos, podemos iniciar un proceso de, eh, de eh, reformulación, ya no del sujeto individual, sino del sujeto colectivo, a través de estrategias de politización y de recreación de redes. Desde mi perspectiva, la base es eh, una vez que hemos definido que mi problema es político, tratar de establecer mecanismos que nos posibiliten trascender las lógicas del que hay de lo mío para buscar las lógicas del que hay de lo nuestro. En este caso, la perspectiva interseccional es una perspectiva que nos permite comprender cómo los dolores van atravesándonos en diferentes épocas de nuestra vida desde lógicas objetivas y subjetivas. Por lo tanto, una de las claves sería tratar de comprender que los dolores no son dolores privados, sino que son dolores eh, de carácter público que se pueden resolver. Desde lógicas eh, eh, que tienen que eh, partir de claves eh, comunitarias. La forma en la que eh... Pienso que se debe intervenir, es una forma que eh, trasciende eh, las claves que en muchas ocasiones se están desarrollando desde aquellos actores que apuestan por el cambio social. Considero que estamos demasiado cómodos y cómodas trabajando con los nuestros y las nuestras y que la única solución para crear redes efectivas que pasen del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro es trabajar las ausencias. Desde esta perspectiva, la clave no es tanto eh, movilizar a los y las movilizadas, sino sobre todo tratar de comprender los diferentes tipos de personas desmovilizadas para establecer estrategias ajustadas a sus dolores particulares pero articuladas a través de la construcción de lo nuestro por lo tanto no estamos apostando por una centrifugadora de individualismo sino partir de la lógica de la importancia que tiene el yo en la posmodernidad en un contexto de revolución neoliberal para partir de ahí a partir del que hay de lo mío reconstruir lo nuestro pero sobre todo centrándonos en las, aquellas personas ausentes tratando de evitar que dejen de ser ausentes para convertirse en adversarios y adversarias y subvirtiéndolo para convertirlos en parte de los afines y las afines o de los nuestros y las nuestras. En definitiva, la forma metodológica de intervenir sería tratar de subvertir también eh, lógicas vanguardistas apostando por estrategias en las que la clave sea que muchas personas participen en poco en vez de que pocas personas participen en mucho. Si queremos conseguir que muchas personas participen en poco, es necesario pasar del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro y sobre todo para que seamos muchos y muchas lo que tenemos que movilizar. ...son a los ausentes y las ausentas, ellas las ausentes. Desde esa perspectiva, la lógica es entender a las personas... ...no como objetos de participación, sino como sujetos de participación... ...desde una perspectiva que esté orientada al empoderamiento... ...a partir de la corresponsabilidad. Me resulta muy bonita la palabra aprendiz, porque es una palabra... ...que nos está explicando y ayudando a comprender el proceso vital... ...el proceso personal y que además creo que encaja perfectamente... ...con la lógica del enfoque de las capacidades... En definitiva la participación sería un cuento sería el cuento de la cenicienta un cuento en el que la cenicienta está condenada a estar fregando permanentemente los suelos sí si y solo si considera que está sola porque desde el momento en el que la cenicienta vea que su problema no es privado sino que es público y que se está fregando suelos es porque hay alguien a quien se los tiene que fregar las cenicientas verán que no están solas que hay muchas más personas que están en su misma situación y solo en esas circunstancias podremos cambiar el cuento para conseguir que la lógica del acceso al poder no sea la lógica del acceso al príncipe, sino la lógica del acceso a la República, a la República. Es que le casco <laughs> Adaramoa dar pasoa ke Kolonso, el viene eh en representación de kolore basoak eta guztietako basoak azken urteotan, bueno, ikusi dozuenez, eh landaketak, gero eta gehiago bihurtzen dira eukaliptuen landaketak. Eta claro, honek ondorio larriak izaten ari ditu gure ingurumenean eta biodibertsitatea simplifikatze honek Bauraren ziklo aldatzea, lurzorioak suntzitzea eta basoetako zuten aukera eta larritasuna ba, areagotzeak hartendeu. Orduan, bakolore guztietako basoak, bizigune honek babestu nahi ditu eta e, geien bat, azken gobernu aldaketetan jartzen da bere harreta, ba honek kudeak eta produktibistara itzultzea planifikatzen dabelako. Orduan, e, keko alonso? Kuan dokieraz? Ezkerrik da? Bai, egun on? que el casco de Tanguetorri. bueno en 1950 eh, ponemos la primera imagen porque es cuando se da el disparo de salida a la colonización de nuestro territorio por el pinar eh, por los pinos de california ¿vale? era una sociedad eh, que vivía en un sistema político de dictadura sistema económico autárquico la industrialización estaba retrasada por la por esa especie de castigo blando que los aliados dieron al fascismo español, que, que, que frenó esa industrialización y, y retrasó ese proceso. ¿Qué ocurre? Que en los 50, en los 60 este proceso se dispara y se da de una forma brutal. De hecho, el, el caso español se pone en las universidades, de ejemplo, de eh, Éxodo, Campo Ciudad, más bruto del mundo, hasta bueno, ahora ya nos adelantan en otros sitios. Eh, empieza esa industrialización, quedan muchas tierras rurales libres, que eran. Cultivos de trigo, de patata o pastos, y eh, el pinar eh, ocupa esas, esas tierras. Un periodo marcado por la escasez. No sabíamos las consecuencias y muy poca gente había ido a la universidad. Y en el planeta éramos 5.000 millones de personas. En 2050 seremos 10.000 millones de personas. Nuestra sociedad, eh, mucha gente ya, un porcentaje alto ha pasado por la universidad. La huella ecológica no hace más que crecer, el impacto que tiene nuestra forma de vida a nivel individual o poblacional en el planeta, aquí, en lo local o fuera. Y la economía actualmente es de mercado global. Y hemos visto ya los efectos de esta era de los monocultivos. Por tanto, tampoco podemos decir que no sabíamos lo que podía ocurrir. El sistema político es una monarquía parlamentaria, una forma, se supone, de democracia representativa. Y el momento actual pues, está marcado precisamente no tanto por esa escasez material que tuvieron nuestros haitites o nuestros haitas, sino por la incertidumbre ante la crisis ambiental. Bueno, en 2017 más de 100 entidades, colectivos, empresas y personalidades eh, cansados de que la alternativa estuviera marginada eh, decidimos dar un paso al frente. Analizamos la realidad forestal como de crisis, 2017 repito, antes del, de lo que viene después crisis ambiental y económica y decidimos poner en el centro de la jugada de la partida al bosque autóctono. Eh, proponemos dos tipos de bosques: bosques de conservación y bosques productores cercanos a la naturaleza. Esto que supone que por primera vez nos entendemos toda la gente que estamos eh, hablando del bosque autóctono y que por primera vez asumimos la realidad. Y es que la tierra está privatizada. Y las familias llevan obteniendo rentabilidad de ellas decenas de años. Eh, bueno, ahí nos constituimos, empezamos a trabajar por esos bosques de conservación y por esos bosques productores cercanos a la naturaleza. Sin saberlo, parecía que estábamos viendo el final de una era. En 2018 viene la banda marrón, un hongo que empieza a enfermar y a, a darle el golpe de gracia. Al modelo que tenía eh, el, el 50% del territorio, el 70% de, los, de la realidad, eh, o sea, de la superficie forestal. Eh, aprovechamos ese momento clave para proponer, para fomentar un debate profundo sobre qué nos ha aportado los eh, monocultivos del pino de California, lo bueno y lo malo, y sobre qué queremos para el futuro. Eh, empezamos en ese año a negociar nuestra propuesta con la Administración que más influye en lo forestal, que es el, la Diputación Foral, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. Nosotros estamos centrados en Vizcaya. Damos decenas de charlas por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Y en ese año empieza a centrarse el debate en las fumigaciones. ¿Mm? Bueno, en 2019 damos por rotas las negociaciones con la Diputación Foral. Vemos que hay empatía cero en nuestro análisis de la realidad y en, en las propuestas de, de cambio. Nos levantamos de la mesa y eh, vemos que efectivamente se pretende robar el debate a la sociedad sobre qué bosques queremos apostar para ese 2050, qué bosques queremos dejar para nuestros hijos, para nuestras nietas. Y le lanzamos una pregunta a la sociedad. Primero una afirmación. Para algunos solo hay una forma de gestión forestal. ¿Y tú qué bosques quieres para Vizcaya? Eh, bueno, nosotros proponemos un, un modelo concreto que apueste por el bosque autóctono, pero creemos realmente en eso, en una reflexión profunda que nos la merecemos y, y en un debate social. Eh, bueno, sobra, me sobra tiempo y todo. En 2020 ya queda claro que es apabullante. Si en 2017 decíamos que sería una pena que nos echáramos en brazos del eucalipto sin entender qué ha pasado con el pino, pues en 2020 ya eh, nos damos cuenta de que esto va a ocurrir. Eh, la administración de la cual, eh, de cuya mesa nosotros nos levantamos, le pone una alfombra roja al eucalipto y miles de hectáreas eh, empiezan a ser plantadas. Bueno, ya, ya venían siendo, pero ese año es, es brutal. Se acaba la planta en… En, el, en la Comunidad Autónoma Vasca, en Cantabria, en Asturias, y se traen millones de plantas de eucalipto de Galicia. El Parlamento Vasco encarga un informe sobre los impactos del, del eucalipto, es apabullante, eh, a la UPV y a, y a la Sociedad Avanzadi, es apabullante, y, y resume diciendo que es una temeridad basar nuestra política forestal, 60% del territorio, en, en esta especie. Desde KGB empezamos a lanzar KGB, color gustito a Lanzamos una idea. Si el tabaco es malo para la salud y le grabamos con impuestos para disuadir y para recaudar, para enfrentar los daños, el eucalipto es malo para la salud ambiental, debemos grabarlo con impuestos para recaudar y para disuadir. En 2021, actos, eh, o sea, un poco hartos del, del debate de, y de la frustración del debate, volvemos un poco a la acción. Damos por cerrada esa primera fase de consensuar y de poner encima de la mesa eh, una propuesta, 38 páginas de medidas concretas para pasar de la realidad actual a una mucho más ilusionante y eh, cada uno se va para su casa un poco, seguimos en contacto, pero eh, bueno, yo a mi empresa a extender los bosques productores cercanos a la naturaleza, Lurgaya a extender bosques de conservación, otra gente a seguir promoviendo debate, pero un poco desde, desde esa, eh, bueno, de dar por cerrada esa primera etapa. Eh, bueno, recordando que es necesario una matriz de bosques de conservación y una alternativa, extender una alternativa que existe al pino y al eucalipto. Es que ricasco, queco. Eh, Urrengoa, Gugas, Lourdes y Zango Vera, Gure Platerra, gure aukera, eh... Proyecto ASALDU CODOSCO. Eh, Gureplaterra Agurauquera eh, es una iniciativa que surge de la demanda existente en las comunidades escolares, en el primer sector y en la sociedad, para cambiar el actual modelo de gestión de los comedores escolares. Eh, Orduan Lourdes. No hay dos kergasko. Eh, bueno, gure platera gure aukera ekimenean uste dugu e, eskola jantokiak direla oso e, tresna potente bat direla egungo elikadura e, eredua aldatzeko. Uste dugu e, eskola jantokien bidez eh eh elikadura burujabetza e, lortu dezakegula. E, egun gaur egunean e, EAeko zare e, publikoan eh egunero 100 e, e, egunero, bai 90.000 ikaslek e, dute urtean eunda iruruditan egunetan. Bai. E, zukal, o sea, jantoki guztiak ez dira berdinak, e, batzuk sukaldea zukaldea dakate, eta betze batzuk e, ez dakate zukalderik. Baino, elikaduraren aldetikan guztiak oso antzekoak dira. E, ia guztietan, e, katerin enpresa, haundiek e, e, eramaten dituzte elikagaiak. Elikagai kilometrikoak eramaten dituzte e, ikastetxetara. sukaldea zukaldea dagoen kasuetan, bertan zukaldatzen da, eta zukaldea ez dagoen kasuetan, janaria ja eginda dago. Ez? Eta ikastetxe publikoak ez daukate inongo e, ahalmenik erabakitzeko zen olako eredua nahi duten. E kontestu honetan e, sortu ginen gure platera gure aukera e, kimena sortu zen, bai. E, honetan parte hartzen dugu e, familiek, parte hartzen dugu e, langileek, e, koisleeek e, eta elkartek eta hainbat eragileek parte hartzen dugu, ez? Eta e, gure helburua da eskola jantoki e, e, osasuntzuagoak, urbilagoak, justuak eta ezitzaileagoak elortzea. Horretarako zer egiten dugu, hain bat jarduera egiten ditugu, e, kanpainak egiten ditugu, ikastetxeetan, intzidentzia politikoa egiten saiatzen gara, bai gobernuarekin eta bai partidu politikoekin, e, bisitak egiten ditugu, beste esperientzia batzuk ezagutzeko, bai estatuan eta baita nazio artean, eta gero baita ere, e, bueno, e, argitalperak egiten ditugu, publikazioak egiten ditugu eta publikazio horien bidez eta material horien bidez zaiatzen gara, bueno, ba, elburu berdina dakaten e, beste eragile batzuetan e, eragiten bai, hori da pizka bat, hori, ba, e, ekimen honen helburua. E, Eta, bueno, e, bueno datorren kanpaina hau da, bueno, hau da, esan bezala, e, e, gurean, e, zare publikoan, e, irudi hau ez da, hain e, oikoaz, e, gaur egunean, e, ikazetzen ikasetzen eguneko berregoiak bakarri daka zukaldea, bale? Eta, e, bueno, gure urrengo kanpainaaren helburua izango da, e, zukalde gehiago lortzea ikastetxetan, Gure ustez, e, zukaldea e, oso tresna importantea da, esan dizudan bezala, elikadura buru hori lortzeko, ba, bueno, aukerak ematen dituelako, beste mota batetako e, e zera, e, elikagaiak e, zera egiteko, zukaldatzeko, e, aukera ematen du baita ere soberak ingutxiago egoteko ikastetxetan, eta azkenean e, ematen du aukera benetan egokitzeko e, zera beharretara, ikastetxaren beharretara egokitzeko e, janaria. Bale? Eta retarako zer egingo dugu, bueno, gora intxabiatuko du, kanpaina bat egingo dugu ikastetxetan, E, hore oraindik an egainera bitartean eta gero baita ere e, bueno egingo duguna da e, ikusi pizka mapa bat egingo dugu ikust, ikuste e, azaltzen duena ba si ikastetetan dauden sukaldeak si ikastetzak diren sukaldeak eskatzen eta bat, Ez izan bezala da pizka bat intzidentzia bat e, lortzeko. azkenean gobernuaren e, gobernuaren nahia da ba aldan ikastetxu guztiet gutxinetan egotea sukaldea, vale. Eta bueno, eh esperientziak esagutu ditugu hau eh bueno Kanaria adioz Kanaria ruartetan egon ginian, Kanarian Kanarian urbartetan oso ezientzia interesagarria dago ekokomederes izan adu, eta han oso esperientzia interesgarria da, ze hemen daude berrogeita marrikastetxe publikoetan, E, eta hauek aukera daukate e, bertako ekoizlei eta ekoizle ekologikoei zuzenean janaria erosteko. Vale, eta horretarako elkarlan bat eginda eh e, zera Nekazaritza Saila eta Hezkuntza Sailaren artean. Orduan bien artean egin duena da Nekazaritza saiak e, antolatu egin ditu ekoizleak eta egiten dena da e, zuzenean e, astean baino e, antolatutako ekoizpen hori e, eskolen esku uzten da. Orduan eskoleak zuzenean erosi dezakete. Hemen hori ezin da egin jakiteko adibidez, ez? Orduan gureta adibidez oso e, esperientzia interesantea da, ez? Eta gainea kontutan izan da, ba, Kanaria uarteak e, egoran daude, ez? Guk bostu ikastetxe publiko dazkagu, eta baso menos Kanariaren e, uartearen egorantzekoa da zentzu horretan, ez? Eta, bueno, guretzat, bide e, hon bat hori izango litzatik, zuzenean ikastetxeak e, <laughs> aukeratzea, bale? Hau argazkau, Kataluniakoa da, esan bezala, ba, beste esperientzia batzuk ezagutu ditugu, ez? Ta, Katalunian egon ginen, ze Katalunian adibidez arlo pedagogikoa oso landuta daukate, ez? Da, guretzat oso interesantea zen. Ze hemen azken finean, ba, esan bezala, bueno, bidez kudeatzen gara, eta Katalin enpresek azkenean, bueno, ba, eh, arlo pedagogiko oso gutxi dakite, ez? Eta adibidez, eh, Katalunian egon ginean, ba, ikusi dituela ba, esperientzia oso interesgarriak, ez? Adibidez, e, eh, ikusten genuen, ikastetxeko proiektuan guzti zartuta zegoela jantokiaren e, e, zera ez, jantokia ez. Ikasten gunen baita ere, e, bertan zeuden e, ezitzaile guztiak formakuntza zaukatela arlo pedagogikoan ez, hori hemen ez da gertatzen. Gero ikusten gunen baita ere, ba, bueno, ba, e, ikastetxe, e, ikasleen artean egiten zena da, e, zigarren gogu maileako ikasleek e, egiten zuten ba, lagundu txikitxoenak, adibidez, e, zukalde, e, jantokira eramaten ez. Eta bueno, ikusten baita ere, ikasleek asko parte hartzen zutela e, jantokian bertan. Vale? Eta bueno, hori da gauza bat hemen ez dena gertatzen zen. Hau da beste esperientzia bat egin duguna, orain dela e, urriaren e... E, 2000 urrian hurrian, e, gozo izeneko nazi hartuko jardunaldiak antolatu genituen hemen biluon, lehenko aldiz antolatu genituen, eta, e, bueno, enpiskate, elburua izan zen, e, gure bidaietan ezagutu izan ditugun esperientzia guzti horiek ona ekartzea, ez azkenean guk aukera izan dugu esperientziak ezagutzeko, eta gure asmoa zen esperientzia horiek ona ekarri, eta horrek, horren bidez, eragiteko, e, eragi, e, eragin politiko bat izatea, ez? Ordua, bueno, jardunaldi eta, bueno, Italia, Kanaria, Uruarteak, Frantzia, Eskozia, El Salvador, Euskal Herria, Katalunia eta Madrileko esperientzak ekarri genituen, ba, helburu horrekin, ez? Nola baita? zerbait hemen ere gauzak aldatzen e, joatea. Eta bueno, bi hiru ataletan banatu genituen jarduerak, alelengo atala izan zen marko juridik, bueno, bizkate ekarri genituen arduradun politikoak ekarri genituen, beste herrialde batzutakoak, bigarrengo e, bigarrengo atala izan zen e, zerak kolektiboak ez, e, honekin lan egiten duguen kolektibon espazio izan zen, eta irugarrena espazio pedagogikoa izan zen. Eta bueno, hau da, piskat azker jarduaren egin duguna, guretzat saretzela lan oso importantea da eta e, martxoaren e, bueno, bukaeran eh hau egin genuen, ez? Juntatu ginen larun bat goiz batean, ba 70 irurugitama, pertsona e, juntatu ginen, helburu berdina daukagun 70 pertsona, horietatik berrogei ikastetxetakoak ziren, berrogei ikastetxe, ikastetxe desberdinetako guraso, familia, susendaritza eta bat juntatu ginen, udalak, kontsumo kooperatibak, nekazaritza ekimena, katerin enpresa txikiak, eta, bueno, saiatu guine, pixkat kontatzea guztiei, konpartitzea, ez, egun orain arte egin den ibilbidea, baita ere ze egoeratan gauden konpartitu genuen, eta gero lantaldeak egin genituen, ez, eta lantalde horietatikan, bueno, bain bat e, proposamen sortu dira, eta gure asmoa da, bueno, proposamen horietatikan abiatuta, ba, e, pixka bat e, jendeen empoderatzea, ez, zarea egitea, eta guztion artean indarra egitea, ba, bueno, egungo eredu hau, helikadura e, eredu e, hau aldatzeko, bai. Eskerrik asko, lurdez, zure aurkezpena gatik. E, urrengoa, aziar gaiaztegi izango dugu. Aziar gaiaztegi beharria e, deskribatuko da, salduko dozku. E, berria, Eusko Jaurlaritzako berdintasuna, justizia eta gizarte politika, politiketako saieko gizarte zerbitzutako zuzendari. <laughs> zuzendaritzak, Voluntaritzaren Euskadal Kontseiluarekin batera sustatutako ekimena da eta bere helburua administrazio publikoa eta herritar aktiboen artean lankidetza publiko sozialerako modu berriak ustiatzea eta sustatzea da. Ban, eskarrik asko hasiak bai. eta zurea da vale, denbora. Neko jarrita bainik, vale. <laughs> bueno, alde batetik Igor, bueno, eh, a ver, dut. Eh, Igor empezaba hablando, ¿no? Y decía de cómo, cómo es esto del, del tiempo, de tal. De alguna forma, yo creo que hay una parte de la tensión de la estructura que facilita, ¿no? Yo creo que verías es un proyecto que habla de las tensiones con las estructuras que quieren facilitar, o algo así, ¿no? Decía, decías ahora, ¿no? que es un proyecto del Departamento de Igualdad, de Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, junto al Consejo Vasco de Voluntariado. En 2016 eh, se dieron cuenta que no llegaban a los técnicos municipales, que había una dimensión del voluntariado que no estaba llegando a los técnicos municipales y querían hacer algo nos pedían hacer puente con equipo de personas, facilitadores, y entonces desde ahí el planteamiento fue generar un espacio que no era exactamente el que pretendía el Consejo Vasco y Gobierno, pero que tampoco de alguna forma podía ser algo que surgiera de la necesidad ahora mismo explícita de los técnicos municipales. Y ahí generamos un puente queriendo entender qué era lo que podía ser interesante para ambos agentes. ¿no? Desde ahí el planteamiento fue... Un trabajo que tenía que ver con generar un espacio con una metodología diferente. Desde ahí, todo lo que estamos escuchando en relación a epistemologías me hace mucho sentido, porque esto claramente, cuando hablamos, preguntamos a las personas qué ha sido en estos últimos tres, cuatro años, Berría, hablan de una metodología diferente, de una manera diferente de encontrarnos. Un espacio para poder repensar proyectos de activación ciudadana o proyectos de colaboración público-social dirigido a técnicos de las administraciones públicas vascas, no solamente eh, de los municipales, pero esa dimensión de, de encuentro, de poder generar también un espacio de mejora de los proyectos desde el encuentro y desde el contraste entre las personas. Esa es como la, la clave. ¿no? Estamos como construyendo también esa idea de la colaboración público-social como un constructo que tiene como muchas, muchas caras o muchas maneras de entender, pero estamos pensando en técnicos municipales que quieren impactar socialmente y se dan cuenta que solos no pueden y que desde ahí tienen que hacerlo con, en, en sinergias o colaboración con lo que está ocurriendo. Estáis hablando mucho de esta idea de la práctica. Esta idea para nosotros es fundamental, poder acercarnos allí donde ya está ocurriendo lo que nos gustaría que ocurriera en más lugares. Entonces, desde ahí, esta apuesta por acercarnos a proyectos en marcha, a proyectos inspiradores, por acercarnos, ver qué está emergiendo, qué está ocurriendo, ¿no? ver los locales. Los locales son Plateruena en Durango, ¿no? ya cerrado. Estamos hablando de, de, de los proyectos que están en torno a SWAP, en torno a Zorro Zaurre, ¿no? que ahora mismo este proyecto está en otro lugar. Hemos estado en Guiquitoqui, hemos estado en Echevarri por poder entender qué ocurría en Echevarri, que era tan, tan interesante. En Eriquilap, en Tabacalera, en Ulíaco, Lorebaracha… Bueno, acercarnos a lugares donde está ocurriendo, de pronto, una iniciativa ciudadana. Nos colocan lógicas también de colaboración con la administración pública y no tanto en esa idea de la persecución o de la, de la fiscalización. ¿no? Eh, eh, cuando hablamos de, del espacio Berría, también hablamos de un espacio donde el aprendizaje se da entre pares. O, eh, parte fundamental del trabajo de la metodología tiene que ver con eso, con generar un espacio de confianza donde técnicos municipales... Sobre todo, aunque en algún caso, en el segundo proyecto, Berry Lab, sí hicimos un encuentro también con ciudadanía, en ese encuentro de, de confianza ellos van compartiendo desde sus proyectos y van construyendo también una manera diferente de poder entender. Esa idea de, de construir confianza, un espacio donde la gente pueda sentirse no tanto en, la, en el tener que defenderte, sino en un espacio donde poder compartir también tus errores, tus fallos, lo que no sabes y poder aprender y poder contrastar entre ellos sido como clave y eso como unas cosas que más y mejor se valoran en el proceso. Aquí veis, por ejemplo, tra estamos trabajando en la última residencia, que es en la terminal de, de Zorzaurre, el día en el que Orcuyo sale a decirnos que tenemos que confinarnos. Este es el último día. Vale. Un graphic recording de Yosuno Urrutia. En este proceso, en esta idea de imaginar futuros, estamos apoyándonos también mucho en, en el arte, en la comunicación, es clave en este proyecto. unha Rutia, hizo, hizo esta, este, este Graf Recording. En, en el primer encuentro tuvimos el trabajo de Maite Rota Mursego, que fue brutal. Toda esta dimensión de la comunicación, si entréis en la página web vais a encontrar que tenemos un montón de material sistematizado, compartido, para que pueda ser replicable. Tenemos un canal en YouTube que tiene una lista de distribución dentro de Irequia, que he contado ahora mismo, tiene 54 vídeos, ¿no? más de 120.000 personas han visto esos vídeos. Estamos construyendo también una ola para que el próximo técnico municipal que quiera hacer algo similar a esto... Tengo un respaldo. Y eso está ocurriendo, no me lo estoy inventando yo solo, sino que estamos construyendo también una cultura más abierta de lo que significaría la colaboración público-social. Esa apuesta por, la, por la, una página web activa, atractiva, redes sociales, con toda esa dimensión. Aquí estamos trabajando en la última residencia. Desde 2017 hasta hoy hemos tenido tres eventos. Uno fue Agora, que fue un encuentro sobre todo formativo, ¿vale? en esta clave de poder encontrar proyectos, pero sobre todo una reflexión sobre la modernización de lo que significa la relación entre la visión pública y la ciudadanía. También toda una dimensión de lo que significa colaborar, también como, como capacidades blandas o capacidades importantes. Luego tuvimos un encuentro, que era en torno más laboratorio, que fue un encuentro donde nos encontrábamos técnicos municipales con ciudadanía para poder pensar juntas qué estaba ocurriendo en relación a la gestión público-social de espacios en desuso. Y esa dimensión fue muy interesante y generamos un montón de material que también está en la web. Y luego, por último, una residencia, dos días de trabajo donde cada técnico traía su proyecto con el que quería seguir trabajando y contrastando y aprendiendo entre ellos. 270 personas han participado en todo este proceso. ¿vale? Hemos tenido un, un, así, un año, o sea, este, estos últimos meses, hemos hecho una revisión de todo lo que ha sido el primer ciclo y hemos decidido y propuesto un nuevo ciclo que comienza oficialmente mañana, porque mañana tenemos convocada la primera comunidad, 22 técnicos de diferentes administraciones públicas van a participar en una comunidad que queremos que sea algo un poco diferente. En vez de hacer una secuencia de eventos, poder generar una comunidad de aprendizaje donde, de manera de movimiento digital, poder encontrarnos pues, cada dos meses, cada tres meses, cada mes y poder, de alguna forma, ir mejorando en el contraste entre las personas y con un poquito de apoyo de formación, poder aprender en esa dimensión de lo. ...de lo colaborativo, en esa dimensión de, de alguna forma, poder trascender o aprender... ...de esa tensión de la estructura que facilita, o que a veces no facilita, sino que va en contra de los procesos. Entonces, el proyecto, yo os invitaría a poder entrar a la página web, está todo... ...hay mucho ejercicio de sistematización y de comunicación y vais a encontrar mucho, ¿vale? Os Escarri no. Es que ricas, eh, Bueno, ahora le vamos a dar paso a Nati Ovelleiro... Ella nos viene a presentar el proyecto Artea y es que dos edificios en el Valle de Arratia, aquí en Vizcaya, dan cobijo a este proyecto. Y en ellas conviven, en estos dos caseríos o edificios, conviven 48 personas de al menos 10 nacionalidades, refugiadas y migrantes. Y todas comparten este espacio de convivencia cimentado en la solidaridad de activistas y baserritarras. Baizkerrik asko nati bai, eta nahi dugu azunean. Bai, eh, bueno, eh, irudian dugu arratia ibaia, bai? Gure proiektua kokatuta dagoen arana. Artea zarea eta basoa proiektua erreka askoren elkargunea da. Ibai bat bezala, azten den zaiakera soziala bat gara, bai? Korrontea jarraitua da, baina oso-oso lazaia batzutan meandroak gurutzatu behar ditugu. Askotan ur jauziak datozkigu, baina gehienetan ibaiarekin disfrutatzen dugu. Eta ibaiak bezala sistemaren aldaketa sortu nahi dugu. Denbora azpatzadaz eta une bakoitza disfrutatu nahi dugu. Horrelakoa da ibaia, horrelakoa da bizitza eta horrelakoa gure proiektua. Metafora alde batera utzi nahi dugu, eh? eta gure proiektua harrerako etxe komunitarioa eta gizarte enpresen sare bat gara. Jende askok parte hartzen dugu eta gure proiektura hurbiltzen den edonor nolabaitia proiektuaren parte bat da. Eh, motako jendea daukagu. Bueno, ba alde batetik errefusiatuak eta migranteak etortzen dira. Gehienetan egoera e, vulnerableago batean dagozenak besteak baino, ma, dakigu danak e, daudela egoera vulnerable batean, baina nola baita artea zareak mota horretakoa jasotzen ditu. Iru, et, iru, etorkin eta refusiatu mota ditugu, epe motzean etortzen direnak, oso gunaldi laburra eta harina egiten dutenak, iaia ia, ia jentzi bat bezalakoak gara horretan, Besteak epe ertainera, hau da paperak egin bitartean edo etortzen direnak, eta gero baditugu epe luzera eta hoiek dira batez ere komunitatea sortzen dutenak. Bai? E, bueno, hoiek gehienetan bertan geldituko dira bizitzen, eta haientzat bilatu behar da eta guztion artean bilatu behar ditugu irten bideak. E, E, bilatze horretan, hainbat mikroenpresa eta sortu ditugu. Zean uritik, zornotzara, momentu honetan, eun etxe inguru ditugu eta amaika proiektu martzan. E, besteak beste, pues, zei hektariako baratza ekologiko bat, zenbait gizarte taberna, hori esate baterako, bada zornotzako gure kafetegi soziala, arteako benta, lambreako ogilabea, artizau gozotegia, Hasieran, Proiektu oso giratuak izaten dira eta pizkanaka pizkanaka saiatzen garena da askatzen. Eta bertara bizitzera etorri den jendea, ba hoietara moldatzen eta kargu egiten. Kooperatiba bezala beti ere pizka bate guztion arteko laguntza eginda eta proiektu batean sortzen dena, ba beste proiektu batean konsumitu egiten da edo saldu egiten da. Esate baterako Hortuan dagoen guztia, ba, bentan gero ateratzen da salmentara. Eta holan, pues, bagoaz pizkanaka pizkanaka eraikitzen, bai? E, bueno, nola, nola ez da, e, gara, Ba, pizka bat beharren arabera, eta ere tortzen den jendearen arabera. Denek, denak ez dira proiektuan gelditzen, batzuk e, beraien bizi modua ateratzen dute beste non baitetik, baina bai zaiatzen gara pizka bat proiektu horretan, E, nola baiteko kobertura bat emoten. Bai? Orduan e, oso luzea da eta bertara hurbilduta errezago ezagutzen da, baina, bueno, orain, une honetan, ez dakite pasatu den denbora, bai? Orain, une honetan, hemengo eta ango tribuen elkargune honetan, beste urrats bat ematen ari gara, basoa proiektua. Esperimentu sozial batetik abiatu gara, eta giza eskubideen defendatzailentzako, baso bat edo baso izeneko espazio bat sortzen ari gara. Matzismori gabekoa, arrasakeriari gabekoa eta berdintasunetik abiatuta. Hausnarketarako espazio bat sortu nahi dugu, etxe berri bat erosi dugu. Eh, bueno, e, gora beraundiak izan ditugu erosteko prozesu luze baten hausnarketako emaitza da eta bueno, hasiera puntu puntuan dago, orain dela hiru hilabete edo mãz eta etzi honetan trentza bat egiten dan bezala egin nahi dugu, bai? Alde batetik egongo dira defendatzaileak, hoiek ere epe laburrean, epe artainean eta epe luzerako etorriko direzenak, segun eta bakoitzaren egoera. Eta beste alde batetik, ba egongo dira eh geuk, ezta? Hausolaneko hori, e, e, defendatzaileak eta bestelako elkar bizitzen guk e, eh, eta aktivisten topaguneak egiten, eta atzeden aldia behar duen edozein pertsonarentzat pertsonaren izango da lekua. E, honetan, baina bizi modu horrek kolektiboa izan behar du. Kolektiboa izateko, eta nolabaiteko nola baiteko zuzenketa bat egon behar da, ez? Eh? bide bat egon behar da, eta bide hori guk beti ezaten dugu hiru mantrak eh, zuzentzen dituztela. Lehenengo mantra izango litzateke zeu zara zure bizitzaren jabea, bera zuk zeu kartu behar dituzu zure erabakiak. Edo nor, rara urbiltzen den edo nor, berak hartu behar ditu erabakiak. Proiektuan egon nahi duen edo ez, partaidea izan nahi duen edo ez, voluntarioa, momentu bakoitzean bakoitzak bere, bere erabakiak hartzen ditu. Bigarren mantra izango litzateke, proiektua kolektiboa den besteak respetatu eta zu ere respetatua izateko aleginak egin, Eta irugarren mantra, jasotzen duzun alei, elkartasuna e, elkartasuna gero itzuli behar duzula. Afektuen eta konfidantzen katea lantzen dugu barnean, eta batez ere zaintzen zaiatzen gara, bizionaren paradigma entzaiatu alizateko. Ez dugu nahi guzti hau ipuina rosa bat bezala kontatzerik ez da, hasieran esan dudan bezala, zaiakera sozial guztiek bere meandroak dituzte. Guk ere, askotan gure gora berak eta gure estopoak ditugu, baina aurrera egiteko zaiatzen gara itzazo zabalera iristeko asmoz. Horregatik ezaten dugu utopikoak garela, baina imperfectoak, era bat imperfektoak. Eta Salvador Cardenalen abestiak ezaten duen bezala, aquí está mi casa abierta y hay un sitio para vosotros en nuestra mesa y vosotras. Por lo tanto, ongi etorri gure etxera eta bizitatzera baino ezin zaitugu konbidatuko. Vale. Es que Ricasco, Nati. Eh, bueno, ahora vamos a dar un pequeño paso y vamos a saltar desde Vizcaya hasta, hasta Áraba. Para ello tenemos aquí a Rosabel Argote y ella nos va a contar una iniciativa. que como ella me comentaba el otro día hablando por teléfono, desde el comienzo sabían que iba a ser una iniciativa con una fecha marcada, por eso veis ahí en el logo el, el, 18 de abril, Da gora gazteiz, bimia da malauko azaroan ekitalde batean aurkeztu zan, eta bertan, iribiziaren eredu baten alde egitea eta kultura nitzeko proiektua, elkarrezagutzeko eta elkarrekin bezitzeko eskuntza proiektua bultzatzea nahi eben. ...Ordogan, es que ricascorro, ¿sabe? Por haber cascarcado ya hasta Bilbao. Y, y cuando quieras, tuya es la palabra. El 15 de julio del, del 2014, en la audiencia del programa Hoy por Hoy de Cadena Ser en Gasteis, escuchábamos al alcalde de Vitoria, eh, Javier Maroto, declarando: Algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ninguna intención en trabajar ni integrarse, y especificaba la argelina y Marruecos. Mucha gente, cuando escuchamos aquellas declaraciones, no dábamos crédito, y eh, un alcalde y en horario prime time, y entonces en diferentes partes de la ciudad empezaron a surgir como, como esas pequeñas luces que se encienden aquí y allá y allí, un poquito más allá. sorracismo Racismo abanderó la queja eh, más fiera y directamente denunció a a Javier Maroto, a ...Cear Euskadi, presentamos ante la Fiscalía un escrito para ver si había indicios de delito, el AMPA de un, de un colegio público eh, redactó un manifiesto firmado por gente relevante de, del ámbito social. Eso, muchas, muchas, muchas lucecitas, hasta que un día después del verano surgió la idea de juntarnos y conectarnos para, para dar una luz más fuerte. Así que quedamos sin apenas conocernos y ya en una, en una primera reunión... Decidimos cuáles iban a ser los pilares de, de nuestro trabajo para plasmarlos en el, en el logo que aquí veis. La clave uno era no vamos a combatir el odio con más odio, no vamos a combatir el gris con más gris, y por eso diseñamos este logo con, con globos de colores. Además, el documental que luego realizamos se, se titulaba precisamente están colores. La segunda clave era no vamos, no nacemos para ir contra Maroto. O sea, solo nacíamos para construir un espacio, porque teníamos esa sensación, antes que he oído hablar de los sectores ausentes, teníamos esa sensación de que había mucha ciudadanía anónima que no estaba de acuerdo con que un alcalde estuviese incendiando la convivencia y no sabía. Eh, ¿Dónde ir? Entonces generamos este espacio, dijimos que el día 18 de abril eh, íbamos a generar ese espacio eh, y además adelantamos que iba a ser nuestra fecha de caducidad. Este es el grupo de motor, eh, eran bueno, 15 personas, nos reuníamos en un local en Gasteiz, en el casco viejo sin calefacción. Eh, la clave, y esa era la clave 4 de nuestra iniciativa, fue la diversidad, diversidad de edad, diversidad cultural, diversidad religiosa religiosa. Eh, en ese momento también decidimos la que sería nuestra quinta clave. Íbamos a dejar de lado nuestras marcas individuales y las marcas de nuestras identidades. Y de hecho nunca se llegó a, a filtrar de qué organizaciones porque íbamos con la marca de Agora Gastéis. Y bueno, pues en la, en la fotografía ya parece que a la hora de las 23:45, porque sí que... Eh, recuperábamos dinámicas de la, del activismo más, más pasional. Nos reuníamos una o dos noches por, por semana y coordinábamos el trabajo de todas las, las comisiones que generábamos. Éramos unas 300 personas divididas en diferentes comisiones, eh, comisiones del 18 de abril, comisión de prensa, comisión de barrios. La séptima clave eh, era, para darnos a conocer, eh, íbamos a compartir todos nuestros contactos con generosidad y nuestro objetivo era llegar a más personas. También eh, hablábamos, pues, una vez más, de esos sectores que no siempre se identifican a la hora de hacer movilización social. Ahí vemos que la presentación de las actividades se hizo con una carrera de curricularis, organizamos ruedas de prensa con, con actrices y actores como una actual, movilizamos a músicos. Eh, Hubo, de hecho, se, se, se creó y se inventó una, un himno. Eh, se grabaron mensajes de adhesión de escritores como Bernardo Zaga, Carmela Jayo, bueno, artistas, eh, crearon espacios, eh, sindicatos, colegios, periodistas, el Wyoming. Y, y, bueno, y, y una parte fundamental también fue el apoyo de los medios de comunicación, que siempre bueno, pues intentamos mimar. Desde el principio, esta es la clave 8, sabíamos, éramos conscientes de que los medios eran la caja de resonancia del piano que íbamos a tocar. Un piano sin esa caja no se oye y por muy bonita que sea la melodía que tú tocas, si la caja no funciona, tu música no llega a ningún lado. Por eso mimamos nuestra relación con todos los medios de comunicación. Mandábamos eh, cuasi semanalmente notas con las cosas que íbamos haciendo. Eh, la clave nueve fue que, aunque se había creado una, una plataforma paralela de ayudas más justas, que no sé si, si, si escucháis, que, que apoyaba Javier Maroto, nunca accedimos a un cara a cara en ningún medio de comunicación para confrontar, eh, para confrontar ideas. Y tampoco. Eh, Nombrábamos a Javier Maroto en nuestras intervenciones en medios. Siempre intentábamos decir que para, 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 para decir que éramos eh, no necesitábamos decir lo que no éramos, sino que bastaba con definir cómo éramos. Este es el 18 de abril. En la jornada, y es la clave 10, la, la clave se intentaron mimar todos, todos los detalles. Queríamos ocupar el salón de la ciudad. Ya no nos queríamos ir al desván, a los desvanes que, 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 que frecuentamos más comúnmente. Entonces se ocuparon diferentes plazas de la ciudad, se pidieron conciertos, se organizaron. O sea, se pidieron permisos, se organizaron conciertos, stands vendiendo camisetas, eh, chapas, se habilitaron carpas, eh, había talleres infantiles, eh, hubo un espectáculo de improvisación. O sea, no, no, no se pedía dinero y sin embargo, pues la, pues la gente iba comprando cosas y nos iban eh, apoyando económicamente y de hecho, pues al final incluso teníamos un, un montón de dinero que, que, que utilizamos para devolverlo a la ciudadanía en forma de un documental. Um, Aquellas frases, la frase eh, que se dijo aquel 18 de abril era, aquí estaremos y cada vez que por un puñado de votos intentéis generar fractura social aquí estaremos. el 24 de mayo de 2015 javier maroto ganó las elecciones por votos y la izquierda como siempre en su apuesta por diversidad de pensamiento obtuvo un resultado de votos fragmentado en partidos. por ello aunque ya nos habíamos disuelto en una reunión muy 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 larga decidimos organizar una última rueda de prensa por aquello de por un puñado de votos y salimos pedimos a la gente que se acercara se acercó mucha gente a apoyar y pedimos a la oposición que hiciera un esfuerzo para unirse bueno, el cordón sanitario entonces el 13 de junio EH Bildu que había sido la segunda fuerza más votada pues, cedió la alcaldía al representante del PNV y bueno el resto de partidos apoyó se abstuvo y aquel día Javier Maroto dejó de ser alcalde de Vitoria Bastéis. Desde entonces nos han pedido varias veces que, que volvamos a, a salir, pues cada vez que surge Vox o los Menas, eh, pero bueno siempre respondemos que el trabajo lo estamos haciendo organizaciones como las que estáis aquí y bueno pues la verdad es que la ciudad sigue latiendo y ahora gastéis ahora fuera de los focos, nos seguimos sacando fotos a esas horas de la noche y ahora un poco menos a cuenta de la pandemia. Muchísimas gracias por escuchar. Qué ricasco Rosabel por presentarnos todo el trabajo que habéis, habéis estado haciendo en, en Gastéis. Ahora eh, vamos a dar paso a Carlos Ascunce para que nos presente el proyecto, bueno, el Rea euskadi quien promueve la construcción de un movimiento socioeconómico transformador formado por iniciativas alternativas de economía so, eh, solidaria. A día de hoy agrupa 83 entidades en diversos sectores de actividad y tiene numerosas áreas de, de actuación, entre las que se pueden eh, destacar la construcción del mercado social y el consumo transformador, la promoción de políticas públicas transformadoras o el desarrollo de la herramienta de la auditoría social. Gracias, Sichaso, por la invitación. Gracias a, a Guernica Oratus por considerar que también es una experiencia interesante. Bueno, nuestro modesto aporte tiene que, ser, tiene que ver con nuestra contribución a la construcción de esas narrativas, de esos relatos que señaláis en este proyecto y de esas alternativas necesarias, en nuestro caso en el ámbito de la economía, que estén al servicio de la vida. La economía solidaria está al servicio de la vida y lo hace principalmente porque es un movimiento que reúne prácticas, iniciativas muy concretas desarrolladas por personas, organizaciones, instituciones, redes, eso sí basadas en principios, en valores de carácter alternativo. Los principios son tremendamente importantes para construir esas narrativas y para que esas prácticas, como decía Alfonso también antes con las capacidades, sean realmente transformadoras. Pero es que además la economía saludaria no existe si no es en red, no existe si no es una red de iniciativas, de personas, de empresas, de entidades comprometidas con ese cambio social que sean capaces de superar pues esas... Eh, ...individualidades y, y muchas veces esas acciones casi testimoniales. Si pedimos o trabajamos por una economía que cuide la vida es porque estamos diciendo... ...que la actual economía capitalista no cuida eh, de la vida. Y no lo hace fundamentalmente, y dicho de una forma muy sencilla, pues porque pone en su centro... ...el afán de lucro y la maximización de beneficios. Y eso imposibilita, imposibilita que se mantengan las condiciones... Materiales sean ambientales sean sociales pero también subjetivas para la reproducción de la vida para la sostenibilidad eh, de la vida por eso apostamos por una economía que cuide la vida y que define así Cristina Carrasco una de las publicaciones que sacamos hace años ¿no? esa economía que trabaja para satisfacer necesidades de todas las personas en cualquier lugar del planeta siendo capaces de mantener la capacidad de reproducción del mundo social cultural, etcétera, de, de esas sociedades, y colocando la producción, los mercados y, en definitiva, la economía al servicio de las personas, de la comunidad y de la vida. Decía, basadas prácticas, basadas en principios, son tremendamente importantes para construir esos relatos y para tener esa intencionalidad transformadora de las prácticas. En la economía solidaria, en REAS, tenemos estos seis principios no los voy a explicar parecen sencillos pero bueno son complejos y tienen muchas eh, derivadas no considerar la equidad la cooperación frente a la competencia el trabajo todos los trabajos productivos reproductivos voluntarios profesionales eh, la no lucratividad en el sentido de que las personas la comunidad las necesidades el entorno están por encima del capital la sostenibilidad ambiental o el compromiso siempre con el entorno no entendemos la economía solidaria eh, solo en su iniciativa económica concreta, sino comprometida con el entorno, pues son eh, esos principios muy contraculturales que guían nuestro trabajo y que además eh, se desarrollan en prácticas que analizamos a través de esa auditoría social. Es decir, los principios tienen sentido en sí mismos, pero lo tienen también en la medida que alumbran esas prácticas. ¿Cómo transformar nuestras prácticas? Básicamente generando actividad económica. Somos una red de economía, de iniciativas económicas en el campo de la producción, la comercialización, la financiación y el consumo. Pero también lo hacemos desarrollando presión o trabajo político, porque existen políticas públicas muy importantes para impulsar esos marcos normativos de los que se hablaban también. Antes, políticas públicas que tienen que ver con considerar también a las instituciones como agentes económicos, ¿eh? y ahí trabajamos mucho, por ejemplo, el ámbito de la compra pública responsable. Políticas públicas que tienen que ver con marcar esas normativas, esos marcos regulatorios del desarrollo económico, y ahí trabajamos mucho por las políticas de emprendizaje. Y políticas públicas que tienen que ver también con el mantenimiento de la sostenibilidad de la vida, con todo lo que tiene que ver con la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión o la inclusividad y la sostenibilidad ambiental. Y también lo hacemos en el ámbito de los valores del trabajo con otras organizaciones, del trabajo en red, porque somos además de un movimiento económico y movimiento político, un movimiento también social. Nuestras prácticas tratan de abarcar todo el ciclo de lo que es eh, la economía. Es más, lo que nos gustaría es que todos los, eh, todos los excedentes, todos los beneficios y todo lo que sucede dentro de ese mercado permanezca dentro de ese ciclo económico eh, solidario. ¿no? Estamos obviamente hablando de ámbitos de creación. ¿eh? La creación tiene que ver con lo ambiental, lo ecológico, pero también con lo cultural, eh, lo pedagógico, con la gestión o la producción de bienes comunes. Hablamos de producción, bueno, a través de empresas básicamente de tipo cooperativo, pero de otro tipo también de, de figuras eh, societarias, siempre que cumplan esos principios. Hablamos de mercados, de circuitos de comercialización justa, hablamos de financiación, de finanzas éticas y solidarias, etcétera. Y trabajamos, como decía, en red. El mercado social quizás es la expresión más clara, cómo construir ese ciclo económico que hemos visto antes en su integralidad y ser capaces de ofrecer el máximo posible de servicios y de recursos que cubran necesidades de la población desde criterios de economía alternativa y solidaria. Eso llamamos mercado social y lo hacemos trabajando en red. Eh, lo ha dicho Ichaso, somos una red en estos momentos. De 84 iniciativas, más de 3.000 personas trabajadoras y que reúnen a unas 25.000 en total en diversos proyectos cooperativos y asociativos de consumo, ¿no? en finanzas, en cultura, en alimentación, eh, etcétera. Y como venía antes también, trabajamos mucho también en otras redes, en redes de carácter eh, no solo local, sino estatal e internacional en el ámbito de la economía solidaria, también impulsando otros proyectos de economía solidaria transversales y estratégicas, como Fiare Banca Ética, como eh, Goyener o como Equilur, una moneda social, y también en relación con otras plataformas y redes sociales. Y como sabía que a Carmica os gusta mucho Boaventura de Sousa Santos y colabora con vosotras, eh, he elegido esta frase que la suelo utilizar muchas veces para acabar la, la presentación. ¿no? Boaventura dice que las experiencias de economía solidaria son lo suficientemente utópicas para desafiar lo que existe, pero reales para no ser descartadas fácilmente. ¿no? Y ese es el mensaje, al final, que también queremos transmitir desde la economía solidaria, que somos un movimiento lo suficientemente utópico para desafiar esa realidad, para romper esas narrativas mayoritarias, pero también somos un movimiento, o sobre todo somos un movimiento de prácticas concretas, reales, que están ya transformando la economía. Es que Carlos, su esposa, que está allí. Ahora, hay, bueno, Leni Kusidosue, vaya Jokin Alberti y Sangodogu. Eh, él nos va a presentar el proyecto eh, Territorios en Conflicto, pero más específicamente lo que venimos trabajando en la comarca de Busturialdea, Ordaibay. Antes ya se ha dado unas pequeñas pinceladas, pero bueno, este proyecto eh, de cooperación internacional. Eh, se lleva a cabo en consorcio entre Guernica Boratus y Guernica Timmundura y está financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Entonces, Naidos, Unida en Joquín, ¿puedes explicarnos un poco en la comarca de Busturia de Orda cómo nos estamos enfocando en la práctica? Bueno, vale, es Caricasco, eh, dan hoy eh, igual me repito un poquito. Con la presentación, pero también habrá nuevas personas conectadas y así nos pueden seguir. Bueno, Territorios en Conflicto, pues es un proyecto que se desarrolla en cinco territorios: ¿no? eh, Cabo Delgado y Maputo en Mozambique, Cajamarca en el departamento de Tolima y Doncello en el departamento de Caquetá en Colombia y en Urraibay. ¿no? Y bueno, hemos puesto el foco en el conflicto capital-vida. Al final, lo que nos interesa es investigar y movilizarnos ante los impactos del modelo neoliberal y la incidencia de los factores transnacionales en la vida de las personas y de las comunidades. En definitiva, lo que nos interesa es describir, acompañar y evaluar esos procesos colectivos críticos que tienen lugar en estos territorios y que plantean propuestas alternativas en base a la sostenibilidad y la justicia social. ¿no? Y como veis, pues un buen número de organizaciones, eh, universidades, movimientos sociales, asociaciones, pues estamos participando en este proyecto. ¿no? Más de 30 personas formalmente, más de 50 60 personas eh, en total. Bueno, es una investigación-acción eh, que pretende sacarnos de, de ese paradigma de la agenda neoliberal y que, como habéis visto en las presentaciones anteriores que hemos hecho en la mesa, pues que pone en el centro el territorio, el bienestar, la convivencia y las voces excluidas. Y bueno, eh, tenemos un montón de publicaciones, audiovisuales, proyectos activistas programas de formación y tenemos seis o siete claves ¿no? eh, que nos han inspirado en todo este proyecto. La primera es que tenemos que partir de los análisis históricos del desarrollo capitalista y colonial en todos los territorios. Una segunda idea son que tenemos que escoger enfoques más territoriales, superando enfoques estatocentristas e interconectando diferentes escalas de análisis. Una tercera idea sería que nuestro trabajo, nuestra manera de acercarnos a los territorios, tiene que ser menos endocentrista, que incluya otros saberes y otros conocimientos eh, no modernos. También es tenemos que hacerlo desde enfoques eh, menos patriarcales y que tengan en cuenta las agendas feministas. Una quinta clave sería incluir las relaciones complejas entre seres humanos y naturaleza. Y una sexta clave sería... Eh, la crítica con un enfoque crítico con la paz liberal y estar atentos a esos conflictos eh, capital vida también una séptima clave sería trabajar siempre con equipos que parten del conocimiento situado que son conocedores de sus territorios paso ya a Urdaibai en Urdaibai pues bueno esas ideas son casi las conclusiones no ya me adelanto no pero lo que hemos visto en todo este proceso participativo que estamos llevando a, a, en Urdaibai es pues, que habitamos un mundo en el que los mercados se anteponen a la sostenibilidad de la vida y Urdaibai no es una excepción. ¿no? Eh, tenemos la reserva de Urdaibai con sus pros y sus contras. Hemos identificado muchos elementos de la crisis económico-social, megaproyectos que afectan al territorio, como el Gudenheim 2. Hemos detectado ...en el proceso una falta de diálogo institucional... ...y poco protagonismo de la sociedad civil... Eh, ...pero a la vez también hemos encontrado... ...un montón de alternativas, ¿no?... Eh, ...que ahora las vamos a comentar... ...en el caso de Urdaibay parece que el peso ...de los actores transnacionales... ...a diferencia de otros territorios... ...parece menor... ...pero las políticas de desarrollo neoliberal... Eh, ...pues sí que están dificultando... ...la construcción de proyectos comunitarios eh, propios... ...el proceso participativo en Urdaibay... ...que hemos hecho, comenzó en 2018 con el TC1, Territorio en Conflicto 1... ...y bueno, pues eh, en, en estos años lo que hemos hecho son... ...pues un mapeo previo de asociaciones e iniciativas... ...hemos hecho trabajo de campo, hemos hecho talleres participativos... ...con agentes sociales en TC1 y ahora en TC2... ...pues abierto a gestores y políticos, hemos hecho entrevistas... ...a personas referentes en la comarca, todo esto con un grupo motor... ...de una docena de académicos y académicos... Bueno, de la universidad del país vasco principalmente y de activistas de la, de la comarca bueno los resultados de esos talleres y de todo ese proceso participativo pues no los podemos explicar pero bueno ahí hicimos una primera parte donde identificamos eh, los retos y los problemas a nivel económico a nivel sociocultural y a nivel eh, eh, de la biosfera o ecológicos ¿no? y bueno y también eh, fuimos identificando pues, diferentes diferentes alternativas y como veis pues en nuestro territorio tenemos, en nuestra comarca que es chiquitina, pues hay un montón de, de, de alternativas. Eh, bueno, en concreto las hemos recogido tres que nos parecieron más significativas en un documental que se llama Urdaibay, Oreca Visian. Hubo bueno, dos, casi ya las hemos podido ver hoy, ¿no? De la mano de Queco, ¿no? Una era Colore Gustitaco Basoac. ¿No? Y, y bueno, ahí hemos visto pues, todo el tema de, la, de, de lo forestal, pues, cómo como hay alternativas también en los territorios a nivel de Vizcaya. Otra es la de Hangurie. Hangurie es una de esas experiencias que en, en Gureauquera, Gureplatera, pues se ha, eh, bueno, que está asociada, ¿no? Y es como un, los comedores escolares de la comarca han conseguido revolucionar la comarca en el sentido de que están comprando a los productores directamente sus productos para luego ofrecerlos en los jantokis escolares ¿no? y, y eso está generando pues, un movimiento bastante potente. Y la otra, pues bueno, la mayoría de las personas ya lo conocéis, que era Astra, en torno a Astra, lo que es ese espacio de jóvenes al que nos hemos sumado un montón de asociaciones de, de la comarca, pues hay un montón de proyectos y bueno, en el vídeo se recoge con más atención un proyecto de memoria eh, desde los jóvenes que es eh, Guernica 2037, os animo a ver el documental. Y ahora estamos en la fase dos de territorios en conflicto, eh, donde eh, en estos dos años, el pasado y este, a pesar de la pandemia, pues estamos siguiendo con, con el plan que teníamos. La primera idea era hacer una devolución en un momento, en un taller, no solo es un taller, es más que un taller, eh, pues eh, de, eh, hicimos la devolución de, de todo lo que había sido el proceso anterior, ¿no?, recordar. En un segundo momento, eh, este invierno, pues hemos hecho la foto de la comarca. Pues un grupo de, de expertos nos han ayudado a hacer un análisis pues, más profundo de estructura social y económica, ¿no? Ramón Zayo, Rosa Asunción y Xavier Arana. Eh, y bueno, no es solo ese estudio, ¿no? seguimos dándole difusión a las propuestas que hace ese estudio, porque también tiene algunas propuestas. Hemos hecho recientemente un tercer taller que es Habitar el Territorio. Hay, hay como tres, tres hábitats diferentes en nuestra comarca, ¿eh? es Calecuec, Basericuec, eh, Portucuec. Entonces era también meter esa mirada ¿no? desde, desde los diferentes hábitats. Y bueno, tenemos otro previsto de voces plurales, que ahora explico un poco mejor, y un taller final que está por desarrollar. Y bueno, todo esto, lo de las voces plurales, eh, sí merece la pena mencionarlo. Vimos en todo este proceso de, en el TC1 que esas voces excluidas, esos grupos subaltanos, se nos suelen quedar un, casi siempre como un poco... Fuera, ¿no? Y, y no contamos con ellos. Entonces, montamos este otro proyecto que nos lo financió la Diputación Foral de Vizcaya y vimos que esas voces de los colectivos subalternos, mujeres diversas, inmigrantes, personas del mundo rural, jóvenes y ancianos que sufren exclusiones de diferente tipo, pues no estaban participando del proceso. Y hemos iniciado un, unas dinámicas más con esos grupos, con metodologías más adaptadas para esos grupos, para llevar su voz también a esas voces, ¿no? A, a esa reflexión, tanto al grupo que está trabajando en los talleres como, como a las administraciones, con un enfoque más comunitario y para que esas otras perspectivas y conocimientos sobre los problemas y las realidades y las alternativas pues, sean también tenidas en cuenta en el trabajo que vamos a hacer. jokin. Bueno, ya vamos a ir poco a poco terminando. Nos quedan dos iniciativas más por conocer. Eh, ahora le tenemos a Eneko Kaile, Eneko Kaile Foro Sociala Orkestera dator. Eh, auze giza, gizarte zibileko hainbat erakundek eta norbanakoke osatzen duten dinamizaziorako espazioa da. Eta Euskalbake prozesua babestea eta azken urtetan bizi izan dako indarkeria zikloaren ondorioen konponbidea errasten laguntzea dira bere helburuak. Eta gaur egun gizarte zibileko amazazpiera gile kartzen dute parte bertan. Ordoan, eneko, nahi dozunean, basurea da, Itza. Y agradecer también a las personas que hoy también se están encargando de cuidar de nosotras hoy aquí en medio de esta pandemia que estamos sufriendo. Yo hago parte y represento al Foro Social Permanente para impulsar el proceso de paz aquí en el País Vasco y quería rescatar esta imagen porque yo creo que la memoria es la mejor garantía para la no repetición y traer aquí ¿no? pues que al final el Foro Social es la continuidad de muchas iniciativas de la sociedad civil vasca que en momentos muchísimos más difíciles que el actual apostaron apostaron por la paz y apostaron por la, hacerle frente a la violencia, la violencia de ETA, pero también la violencia del Estado. Iniciativas de la sociedad civil como Gesto por la Paz, el Carri, más tarde lo Carri o también de organizaciones como Guernica Gogoratuz, ¿no? Y esas iniciativas que también han liderado como los Memorial App o los Afalostes. La siguiente imagen yo creo que va a ser también un hito, o sea, marca un hito en el proceso de paz eh, vasco. Eh, esa imagen, la imagen que vais a ver a continuación, hace referencia a la Conferencia Internacional de Ayete en octubre del 2011. Una conferencia de la que emana una declaración, la declaración de Ayete, y que define una hoja de ruta para impulsar ese proceso de paz. Y, sobre todo, ¿no? con una exigencia clara tanto al gobierno del Estado español como el francés para sentarse en una mesa de negociación con la organización armada ETA con el objetivo de desbloquear la situación que se vivía en esos años. Yo rescato esta imagen. La más conocida es la lectura de la declaración en la que aparecen las cinco personas expertas internacionales en la foto fuera eh, del Palacio de Ayete, pero también participó la sociedad civil. Y por eso quería rescatar la, la sociedad civil representada en sindicatos, en movimientos sociales y en diferentes organizaciones que, bueno, también fueron testigos de ese momento histórico, ¿no? que yo creo que se abría además una etapa y además que posteriormente se ratificó con esa declaración de alto al fuego eh, por parte de la Organización Armada ETA. Esta es la foto de familia, este es el Foro Social Permanente, un foro social permanente que se crea en 2016. Hasta entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues eh, una entidad de la sociedad civil, el eh, Locarri, vino organizando diferentes foros sociales con la idea de avanzar en la consecución de esa hoja de ruta que emanaba de la declaración de Ayete. En el primer Foro Social Permanente 2013 emanan 12 recomendaciones que son las 12 recomendaciones que también asume como parte de su agenda de trabajo, el Foro Social Permanente, y se crea en 2016 porque Locarri decide que su trabajo ha finalizado, que están sentadas las bases para iniciar un proceso de paz, y entonces diferentes entidades que habían participado en esos foros sociales deciden eh, recoger el testigo y crear el Foro Social Permanente. ¿Permanente por qué? Porque apuesta y tiene la voluntad el Foro Social por resolver todas las consecuencias generadas por la violencia en este, en este país. La siguiente foto también es muy representativa y es en identidad del foro social. Como bien dice el nombre, es una dinámica social. Participamos hoy actualmente 11 entidades y diferentes personas a título individual y eh, su voluntad o su apuesta fue eh, transformar la lógica de la participación de la sociedad civil hasta, hasta entonces en el proceso de paz. En los foros sociales organizados por Locarri, la sociedad civil era espectadora ¿no? de ese proceso y el foro social apuesta porque la sociedad civil fuera protagónica. Yo creo que esta imagen lo representa. La sociedad civil ha sido protagónica de los dos momentos históricos más importantes en nuestro país. Por un lado, el desarme civil de ETA en 2017 en Bayona, está en la imagen. Y posteriormente, en 2018, la disolución de la organización armada ETA. La siguiente imagen. También es parte ¿no? de esa identidad del foro social. Eh, una identidad que se caracteriza sobre todo por la generación de espacios, de escucha, de participación, de empatía. Esta imagen representa un encuentro que mantuvimos en septiembre con víctimas eh, de ETA y, sobre todo, hace parte también de esos ejes de trabajo ¿no? de los que se ha dotado el foro social permanente durante estos últimos cuatro años, en los que también se han venido sucediendo eh, foros sociales para avanzar, como decía, en la consecución de esa a, agenda o esas 12 recomendaciones del primer foro social. Uno de los ejes es la solución, no poner solución a la situación de las personas presas, el alejamiento, eh, las mayores eh, de 70 años, las gravemente enfermas, avances que ya se están dando gracias a acuerdos y a consensos, ¿no? y ese carril central que ha generado el foro social entre partidos políticos y la mayoría sindical eh, vasca. El segundo eje de trabajo sería el reconocimiento de todas las víctimas, tanto víctimas de ETA como víctimas eh, del Estado, y el tercer eje de trabajo sería la construcción de una memoria crítica inclusiva.

y con miradas con otras miradas no esa también yo creo que ha sido la voluntad del foro social por un lado aprender de otros procesos de paz no y traer a nuestro proceso aprendizajes y buenas prácticas no de procesos de paz como el de Colombia Irlanda del Norte Sudáfrica y también no de otros procesos eh, otros procesos de paz en Asia y también incorporar otras miradas no y sobre todo la el movimiento feminista eh, en esto no en este trabajo de, de construir y de hacer la paz que no es nada sencillo y que el movimiento feminista pues nos arroja diferentes eh, diferentes eh, elementos y aprendizajes. Eh, hay una comisión feminista en el foro social, en la imagen vemos una de sus iniciativas, Nick eh, Siniesten-Dissut, y luego sobre todo porque todas estas miradas nos ayudan a transformar las lógicas ¿no? de la construcción de la paz, porque aunque decimos que el proceso vasco ha sido singular, ha seguido lógicas clásicas, lógicas tradicionales. Por un lado la verticalidad, no ha sido un proceso que se ha construido también, aunque había voluntad para hacerlo de otra forma, pero se ha construido de arriba abajo, y luego también porque ha sido una paz... Eh, construida mayoritariamente por hombres. Por eso, la necesidad de incorporar todas esas miradas. Y este último nudo eh, representa los, de, los desafíos, ¿no? esos desafíos que tenemos, esos nudos que identifica el foro que hay que desatar. Yo voy a señalar tres. Por un lado, eh, ¿cómo contamos todo esto? no eh, ¿Cómo dejamos eh, un futuro mejor a las nuevas generaciones? Pero sobre todo, ¿cómo les contamos tanto dolor y tanto sufrimiento ¿no? y tantas historias de vida, tantos relatos que ha habido en este pueblo? Yo creo que eso es uno de los retos. El segundo reto que yo me gustaría o desafío es el de cómo generamos una corriente de opinión favorable en el resto del Estado de Español que ayude y que acompañe y que consolide la paz en Euskal Herria. Y el último eh, sería eh, cómo activamos a la sociedad civil la diversidad de agentes sociales, hoy aquí además muchas de ellas representadas, para trabajar conjuntamente, para construir participadamente y colectivamente eh, la convivencia democrática que todas queremos, ¿no? Y sobre todo desde, desde esos principios de cohesión, de cohesión social, justicia social, equidad de género, etcétera. ¿no? Todos esos valores que queramos ir añadiéndole. Y es que ricasco a todas. Y... despues a ver si un ratito para hablar Eskerrik asko zureneko. Bueno, tarain baia amaitzeko Gipuzkoara ingo dugu salto, bertatik Ione eh, Ardaiz izango dugu eh Arantzasulap eh aurkeesten. Arantzasulap, Arantzuko tradizio humanista eta baliotatik eraikia da. Eta Euskal Gizarteari baliozko ekarpena egiten jarraitzeko erantzunkizunetik abiatzen, abiatzen da. E, gandia gandiaga topagunean kokatuta dago, eta euren helburua gizarte justuagoa, koesionatuagoa, lehiakorragoa eta gizati harragoa lortzea da. Orduan, ba, jone, nahi dozunean eskerrik asko eta zurea da itza. Eskerrik asko itxaso. Eta, bueno, plazerra da hemen egotea, segun lehenengo urratxak ematen ari ditu gara eta, bueno, horren, eh, besteko esperientza eh, kimenekin parte hartzea, ba, plazerra da. Eta, bueno, lehenengo zergatik arantzazun, Ba, arantzazu ikurra da Euskal Gizartean, Eta gune berritzailea izan da, e, karpen esanguratxoa egin dio Euskal Herriari, puntu ez bai literatura, bai kultura, bai egintzan, besteaz beste. Eta arantzazuren geroari buruz hausnarketa partekatua abiatu zuen arantzazu gaur fundazioak, baita Euskal Herriko erreferentzia asko beste eragile batzuek ere. Eta hausnarketa horren emaitza e, arantzazolab gizarte berrikuntza laborategia da. E, tradizioarekin bat eginda, e, itxasok aipatzen zuen moduan, arantzazuren balio humanista horietatik abiatuta, e, gizarteari baliozko ekarpenak egiten jarraitzeko, erantzun kizun horretatik jaiotzen da, eta herritarren topaleku izateko helburutik. Elkarri entzun, elkarrekin ikasi eta esperimentatzeko elkargunea izateko. Eta bigarren galdera ba zergatik laborategi bat, ez? E, bueno, testu aldakorrean bizi gara, e, aipatu zuek, zuek e, guztiok, ez? E, gure inguran dauzkagun erronkaz berrinak, etengabeko aldaketak ditugula, eta nola horrean ditugun erronka batzuek ezta, da, ezin gara gai hoiek aurreratzen, ez? Eta, bueno, testu ingur horretan, ziur da nagusi, erronka komplexuak, e, krisi klimatikoa, krisi demografikoa, krisi migratorioa, demokrazia liberalaren krisia, bakarrik batzuk aipatziarren, eta disrupzioak eta patroi aldaketak, ez, e, gaientzen ari dira gara honetan. Eta giza faktorea e, ez dugu kontugan hartzen ari. Ez dugu behar duen e, garrantzia hori ematen ari, ez dugu behar duen zentralidade hori ez dugu ematen ari. Eta zer egingo dugu berez e, arantzazula ben, ba, aipatzen nuen gizar, e, faktore hori hartuta gizarte berrikuntza sostatu nahi dugu. Eta e, guk hartzen dugu nasira punta da Euskal Herriko pertsona dakoitzak erronka komplezuei egiteko ezagutza berriak, balio berriak, eta egiteko modu berriak sortzeko baldintzak sustatu nahi ditugu. dugu gizartearen, komunitatearen eraldaketa hori norbanakotik edo giza eraldaketa horretatik datorrelako eta gizakiak eraldatuko dugulako komunitatea eta aldaketa indibidua horretatik eraldaketa komunitaria eta berez beharrezkoa dien eraldaketa sistemiko eta estrukturalak sortuko direla. Gizartea eta herria oinarrian dituen gizarte berrikuntza sustatu nahi dugu, herritarren parte, parte hartzea sustatuz eta komunitatea aldunduz. Eta gure arantzazula zehaztu astu dugun misioa, da gizarte justuagoa, kohesionatuagoa, lehiakorragoa, eta gizatiarragoa, gizatiarragoa lortzeko arantzazu erreferentziazko berrikuntza nodo eta herritarren topagune bihurtzea. Eta bizi hori lortzeko gizarte berrikuntzaren hiru arlotan arituko gara lehenengo alakietazko asko gobernantza, eta hori da gizarte antolatua, herritarrak eta erakunde publikoak elkarranean aritzeko modu berriekin esperimentatu nahi dugu. Bigarrena errigintza eta garapen komunitarioa, gurean esperientzia zabala dugun gai hauetan esperimentatzen eta modu berriak ustartzen jarraitu nahi dugu, Eta euskal gizartearen behar izanak ulertuz, herritarren implikaziotik heldu nahi diegu gizarte erronkei, eragile dezberdinen arteko elkarlanetik abiatuta. Eta irugarren, irugarren, puntua, agenda publikoa, herritarren ahotsak, esperientziak eta ezagutza, ezagutza zerta, txertatu nahi dugu agenda publikoan, edo mordu berriekin esperimentatu nahi dugu ahotsoiek txertatzeko agenda publikoan. Eta aipatutako bizi hori lortzeko, lau alburu estrategiko zehaztu ditugu eta hiru ekintza harlo. Elburu estrategiko hien artean, e, ondorengoa dira, lehenengoa garapen komunitarioa, herritarren parte hartzea eta alduntzea sustatzeko modu berriekin esperimentatuz. Bigarren helburu estrategikoa ekosistemaren aktibazioa da, saretzea eta elkarlana sustatuz. Hirugarren helburua eredu aurreratuetatik ikasi eta ezagutza sortzea eta laugarren helburua edukien ikerketa, formakuntza eta sozializazioa edo partekatzea. Eta helburu lau helburu lortzeko hiru ekintza arlo definitu ditugu abia puntutzat, lehenengoa ikasi, ikertu eta ikasi, bigarrena esperimentatu eta hirugarrena ikertu ikasi eta esperimentatuko dugun hori partekatzea edo sozializatzea, dibulgatzea. Eta norekin egin dugu hau, elkarlanean e, soilik ikarri dago, e, horrelako erronkei ez egingo, eta orain arte aritu gara gizarteko eragile zuherrinekin, baita jarraituko dugu ere. Hoien artean daude, bai erakunde publikoak, gizarte eragileak eta enpresak, nazioartekoak, unibertsitateak, frantzisko tarrak eta herritarrak, eta lankidetza gure arratzetako bat izanik, e, gure gobernantza ereduan eragile ezberrina dauzkagu, Eta zuzen, e, gure zuzendaritza bat Gipuzkako foru Aldundia, dia, Oinatiko Udaletxea, Mondragon, Kutsa Fundazioa eta Francisco Tarrake daude. Eta aholku bat zordean, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustoko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, baita Eusko Ikaskuntza, Agirrel Nakaria Center eta Telesforo Monsonela. Eta gain, hori ez gain, bai nahi ditugula sustatu ba, Euskal Herrian, baita nazio arte maian, lankietza zareak eta e, elkarlanerako aukera berriak ere. Eta beraz, e, eh, labur bilduz. Zer gati sortzen da erantzazu lab? Ba, lehenik eta behin, ziur eta lak eta sakoneko garaian, gizarte erronka komplezu egi, ikuspegi berriarekin aurregiteko, helburuarekin. Eta horronka horiei guretik, gure balio eta nortasunetik erantzuna emateko sedea dugu. Eta zer da, arantzazula, Gizara faktore ardatz gizarte berrikuntza hiru arloetan sustatzeko topagunea, elkarlanerako gobernantza, herrigintza eta agenda publikoan herritarren agotsak esperientzia txertatzean. Eta gizarte erronkei aurre egiteko modu berriekin esperimentatzeko herritarren topagunea dela azpimarratu nahiko nuke. Nola egingo dugu lan, ikerketa, esperimentazioa eta dibulgazioaren bidez, etengabeko ikasketa sustatuz, eta hau dena elkarlanean erakunde publiko, gizarte antolatu eta herritarrekin batera lan eginez. Pertsonak aldunduz, euskal gizartea eraldatu eta mundu gizati erragoa lortzeko. Ezkarri gasko. Ba, ezkarri gasko jone, zure orkestena gatik. E, bueno, en este tramo ya hemos conocido diez iniciativas que estáis poniendo en práctica Un montón de conceptos y enfoques que Alfonso ha explicado en el, en el comienzo. Eh, ahora vamos a tomar un receso de unos diez minutitos eh, y luego vamos a empezar con unos diálogos. Como he comentado al principio, el diálogo no se va ni a retransmitir por directo, por el canal de la UPV, eh, ni se va a grabar porque queremos, bueno, que nos empecemos a conocer y a hablar eh, cara a cara. Pero eh, tomando como partida las primeras palabras de Alfonso y terminando con, con las de Ione, hay ciertas palabras que se han repetido muchísimo y que resuenan bastante en esta sala. Eh, entonces, bueno, yo las querría transmitir ahora, algunos de vosotros las cogeréis, otros pues podréis tener otras palabras puestas, pero… y que luego de cara a ese, a ese diálogo pues pueden ser eh, claves. Pero se, se habla mucho de… Igorra empezaba con aprendiz, se ha repetido, eh, ha repetido muchísimo la palabra eh, aprendizaje y casquetac, subilana, eh, Alfonso comenzaba con autonomía, yo terminaba en eh, haciendo referencia a, a que tenemos que partir de cada cual, eh, se hablaba de, de desafíos, Roncac, Nati nos hablaba de una manera más poética de ello con la palabra meandro, eh, todo ello relacionándose con la convivencia, la vida, la activación. Eh, se hablaba de utopías, pero que a la vez son realidades, son realidades y ejemplos prácticos que hoy aquí se han, se han presentado, de capacidades colectivas, de esos colectivos, sociedad, vida, eh, voces plurales, silenciadas también se han llamado, se ha hablado de otras miradas, de otros ejemplos eh, y de la importancia también de la comunicación. Y, y también se ha hecho referencia a la memoria y también ese, ese link con la berrikuntza tradizioa. Orduan, honek dira, nik apuntatuta eta markatuta dekodazan kontzeptuak hitzak. Gero orain, datorren e, momentuan honeta zitzegiteko, ez da bai eta elkarrezagutzeko tarte izango dugu. Orduan, eskerrik asko islari danei eta ona, e, ona urbildu sarien guztioi, baita ere online bidez konektatuta zabizion dan hori, eta, bueno, amen amaitzen da goizonetako lehenengo partea, tartetzo bat egiten dugu, eta mar minutu barru berriro be biltzen gara hemen apurtzu baten gure artean ezagutzen jarraitzeko. Eskerrik asko eta ontze arte.